Hola, ¿qué tal amigos? Soy Rock y sean bienvenidos a un nuevo video más de retos del Dead by Daylight. Los retos de esta noche van a ser... Uno es desenganchar a 12 supervivientes, o sea, de forma segura. O sea, nada más desengancharlos y ya. Entonces ese reto es realmente sencillo, nada más. De hecho, nada más muestro por ahí una partida. Sí, nada más una partida en la que ni siquiera lo completo, pero es una partida buena. Ya saben que si dejo partidas en los videos es porque son muy divertidas. Y el otro reto es curar a un superviviente usando una habilidad que se llama Solidaridad. Y básicamente eso es todo, ni siquiera tengo que escapar. Entonces, como les decía, son retos sencillos, pero las partidas, ya saben, nunca lo dejan a uno insatisfecho, nunca decepcionan, son divertidas, ya lo saben. Y bueno amigos, espero les guste, no olviden dejar su like, suscribirse, comentar, un saludo a todos, cuídense y hasta pronto. Guardería. Motor entre la casa y la escuela, va a ser... es el doctor asqueroso. Ya lo vi, ya me vio. No corro para la escuela. Maldito, si echas un mierda, esa me va a ver. Estoy ahí al lado de ti. Creo que te siguió directo sin usarla, así que... ¡Ah! ¡Maldito, ya me vio! ¡Rángala! 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 Voy para la escuela también. Dale. Esas se las traigo. Me pega el motor. Va por el pasillo donde fuiste aquí. Tonto que es aquí. Puedo, estúpido, no puedo. Contar la cámara, pedazo de imbécil. Sí, es una empaleadora. Del otro lado, tonto. Está bien, quedó esto. ¿Por qué me sigue a mí si estás tú, perra de mierda? Me lo debo a la escuela también. Es no te ve, estúpido. Me deja, marica. Por la percha. Ah, no se llama. ¿Qué no hay palés? Esto. Mierda. ¿No quería esa? Pobre diablo, que necesitas palés. Yo no he tirado ni uno y no me ha tirado. Con la cierta ya tiré uno. Para más ventana. Para una pared, ya veo. Te veo. Mira que te voy a traer acá. Ah, ya te veo. Hasta allá, hasta allá. ¿Te zafaste el gancho? Para... Vete. Bien. Acaba el motor de la escuela. Bueno, sí. O sea, latino, excelente, y no me cuenta esta estúpida basura. Un motor de mierda. ¿Me deja, parece ser? No, está cerca, no. Vale. Viene. A por ti, perro, ¿eh? Tiene sobrecarga. Lo perdió, creo. Contra el cagón.
Otro maldito. ¿Está haciendo motor, Pecha? Ahí lo voy a acabar a ver si pasa. Pero en la casa de la ciudad, ¿no? Ah, me diga prueba de habilidad, no la veía y la apreté así al azar. No, nos la ponen bien a la orilla, maldita mierda. Ahí viene por mí entonces, creo. ¿Ah, no? ¿Se quiere venir por mí? Ah, es que está aquí bien cerquita. Si pasa por ahí, me va a ver si va a venir por mí. ¿Qué por si me dejó? Sí. ¿No? Sí me dejó. Bueno, usé el sprint, así que yo creo que no va a querer venir por mí. No se va a pegar. Sí. Si no hubiera usado el sprint, si hubiera venido contra mí, perra. Me va a tirar, ya no hay nada por aquí. A ver si no te campea, porque yo estoy a punto de acabar el último motor. Estoy como a 30 segundos, pircha, menos. Voy a ayudarle al King. O que te cure el otro, no sé. Te buscan entonces, que no. Maldita sea. Topado. Ah, ya te escuché, estoy en la casa de adentro, de dos pisos. Tapando un tótem. Ya acabo el motor y voy a buscar tótems también. No sé, maldito golpe de estática. Espérame, espérame, me faltan la casa. Ah, está aquí en la puerta de salida. Te gané. Dale, dale, dale. Aunque sea no tira de uno. La otra no vi para dónde estaba. ¿La flasheó? ¡Estúpida! Ah, sí, la flasheó. Deja un toque, ¿no? Vamos a ver, se quedó quieto. Sí, vimos que no tira de uno. Espérate, fíjate. No, me dejó. Me vio y se dio la vuelta. Así de... Estamos al lado de la casa de dos pisos. ¿Dónde está la otra puerta? Lo vi. El otro ya está abriendo la otra puerta, está acá en la escuela. Yo estoy en la otra también, con el doc. Ah, se rindió de plano, ¿ah? ¿Eh? Pobrecito. Por necio. Yo ya estoy en la otra puerta con el otro, por si quieren salirse, ya estamos. No. Abre la maldita King y vámonos. Los puntos de motor, no me jodas. No manches, vamos a perder skill, la creo todos. Estuvo de la fregada esta partida. Dale. ¿Van a ir a ver si pueden campear o qué? No te desafanarán. Ya no se puede hacer objetivos. Nada, puedes correr alrededor del asesino. Si farmea, pues puedes correr alrededor de él o que te cubren, que te hiera y te cubren. Ya se la perdí. Está en trampilla. Sí. El otro se va también. El otro ya está en salida. Se te acabó, percha, ya se te acabó. No me alcanzaba para lo último. El otro está en la salida, así, esperando. Está en la escotilla, la percha corriendo como estúpido sin saber dónde está la salida. Ah, pues ya me salvó. Tómala, no se abre. Pobrecito doctor, nomás. Y traía la ultra rara, el accesorio, el tonto. Ah, pero trae las habilidades del doctor. Debe estar haciendo el logro. Mira, de presencia abrumadora casi me tira toda la maldita caja en un gancho. Está chida esa de presencia abrumadora. Todos juntos ahí en fila. ¿Ya viste King? ¿Fila? El King, el otro y yo. Ah, sí. Estábamos en fila, bien chido. O sea, le curar a alguien nada más, y si le mosco, y si creo que hasta no importa si me muero. No sé quién es, ¿Arponero? No, no. Me vi el rastro, ¿cómo me ve el rastro? Luego le voy el carro este de mierda. Lo
te vi, te persigue en la casetilla, normal. Te dejó, creo, el perro. Ah, no, sí te sigue. Rafa, la fecha. No sé si tiene ruina, estoy haciendo un motor con otro perro. Aunque me quita, pues no te dice, ¿eh? No sé si acabamos esto. ¡Ay! Te tiró el objeto. ¡Qué penazo! Quedó tu llave tirada por ahí. Ahora sí me vi cuando me... ¡Ódale! ¿Persiga? Persigue ese perro, creo. Persigue al otro perro, voy a tratar de salvar. ¡Ah, maldito imbécil! ¿Por qué corre aquí? Bueno, por lo menos tiene la decencia de dejarme ir a bajar el King. Se va a perseguir al otro. ¿Según? ¿Eh? ¿Se regresó? ¡Ah! No, pues digo, ahorita veremos qué tan marica es. Hizo su mierda. Voy a concurrir al Kingus. Ah, pero no estoy usando la habilidad. Bueno, no sé. Si estoy herido. Según yo, debería de contarte, aunque no sé. Te curo con el botiquín. Ah, perro, ya te paraste. Vale. Ah, perro, no tira el poder de bien lejos, sino que me tira y te pega el tío. Aunque sea como el skin. No te daba tiempo. Voy a agarrar la llave. Y la voy a dejar. Perro, cuidado. Estoy corriendo hacia la casa. ¿Dónde dejo la llave? Dejar en la horca. Nada más que como viene este güey. Lo voy a dejar. ¡Y suertudo de mierda! ¿Cómo lo está rompiendo ahí? Mandó la jaula. Ah, estúpida mierda esa que no se ve en el maldito pasto. No viene directo. Ahí arriba de la casa, lo veo desde aquí. Está en el segundo piso de la casa. Vamos atrás de la piedra y me curas. Ya va por el medio de la calle. Va hacia allá, directo. A ver si no tiene vocación, ¿eh? Diría que... Yo hubiera preferido que te esperaras, perro. Estos perros todos traen vocación, perro. Sí. Es que con estos perros no te puedes quedar curándome en cerca de su grado de terror, perro, para nada. Estoy yendo a la casota. ¿Cuándo lo va a tener aquí? A ver si termino de matar con el otro. Zorra, no es. ¿Estás en la casa, pecha? No, en las casitas, pero al fondo. ¿Qué otro motor queda? El de la horca. Ya con los que hicimos, siguió, creo que podemos hacer los de las orillas, ¿no? O viene para acá, ¿eh? ¿Vas a seguir en mi serie, maldita puta de mierda? ¿Hacia dónde vas a correr? Voy por la horca. Voy hacia la casetilla. Vale, yo estoy haciendo motor en la esquina de la casetilla, hacia allá, pues. Estás en la mitad de la calle. Sí, persigue al King, ¿eh? Estoy por la horca, me pierde el imbécil. Me perdió. Está por la horca, va hacia la orilla. Lado contrario de la casota. Estúpido, me perdió. Me perdió. Pero igual voy a ir a hacer ese motor. Está ahí atrás en la esquina. Está por las casetillas. Me fue todo normal. Ah, maldita sea, no. Persíguelo. Persigue al otro. Ya, a ver, me falta un cuarto de mi motor nada más. Yo voy a hacer el de atrás que les decía. Voy a intentar hacer el de la casota. De la casa. No sé dónde hay mal motores, aquí debe haber uno como que en medio de la calle y luego en una casa. ¿Sabes que luego es como que nada más es de la otra? Sí, desquiciada, Virchase.
Mira, si tiene barbacoa, a lo mejor viene por mí, que estoy bien lejos. Ya lo salvan. Aquí está haciendo un motor diferente. Yo no estoy más cerca, seguramente. Hostia. Yo estoy más cerca. El de las casitas. Está aquí enfrente de mí, a mi derecha. Va por el medio de la calle. Hacia la casota. Va hacia la casota, va a subir por las escaleras de afuera. ¿Por las cuevas? Sí. Uy, ya bajó esta perra, ni lo ve. No, subió por las otras. Tiene que dar la vuelta completa. Estoy a punto de acabar el motor, ¿eh? Unos 15 segundos. Colgado. 13. Va a rodear por 12, la izquierda de las casas. 11. 10. 9. 8. 7. Una cochería. 6, 5. 4. 3, 2, 1. 0. Se fue todo. Calculé mal. La cabeza motor. Voy a buscar tótems acá atrás. Todavía estoy en esa esquina donde acabé el motor buscando tótems, ¿eh? Está el asesino por la casetilla. Ahí encontré uno, lo zafo. Sí lo oigo, pero no lo veo. ¿Le estás dando al motor de la casa? Sí, ya me falta un cuarto. ¿Van a querer que nos vayamos por escotilla entonces? Para no abrir la puerta. Como vean. Se intenta abrirla, si no trae... Yo estoy en la puerta, ¿sí lo acabas, King, o no? Sí. Váyanse a puerta. Ya estoy en la puerta, pero estoy hasta la esquina donde acabé motor. Vale. Yo no sé dónde está la otra, pero la busco. Ah, ya. Está al fondo. Yo estoy en esa, en la que está hasta el fondo. Hay una ahí al lado de la casota, ¿no? ¿Quieren intenten abrir esa? Voy por mi llave a ver si no me la tira. Oye, a mí me ha pegado y no me tiró el botiquín. Pero con poder, seguramente. Ah, sí, con su poder, sí, cierta. Ya está, esta puerta ya está un toque. Arriba. Ya está un toque la que está hasta el fondo, la que está en la esquina hasta el fondo. Acá a tu derecha, Kingo, no sé quién viene corriendo. A la casota. Pero a tu derecha, ah, ya, de acá. Ya. Sí, ya lo vi. Está esa puerta, un toque. Está por las casetillas. Falta la puerta de allá, ¿no? Ah, la que está al lado de la casa. Lo tiró al balance. Pero voy para allá a ayudar. Ah, lo mandó a cárcel. Aquí está, enfrente de mí. Bájalo. ¿Cómo vas, percha? Vas a ustedes, ya apenas la estoy abriendo. ¿Hacia acá? ¿Vienes acá? Sí. ¡Lauro! ¡Corre, que ahí viene! Yo voy hacia la tuya, percha. ¿Te agarras la llave? Sí, ya la agarré. Quedó ahí parado viendo. ¡Ay! Me salí sin querer, quería. Tenerlo ahí. ¿Te tiró el ítem? ¿Eh? ¿Te tiró el ítem o qué? No, me quiso dar con su habilidad, pero como corrí, se le esquivé, pero corrí demasiado cerca y me salí. No. ¡Ah, no me contó la habilidad! ¿No me la cuenta? Tengo que estar herido yo. ¡Ah, qué estupidez! Tienes que utilizarla, no nada más ponértela. Nada más ponértela, qué estúpida mierda, pero bueno, ahorita la hago. Dele, maldito marica. Bañado el tonto. ¡Pinca! Estoy en una montañita. ¿Qué finca? Yo estoy al lado de un motor. Ah, es la finca esa que también es como una H, ¿no? Nada. Voy hacia el centro a buscar. Motor Station. Se mueve, ok, ya se me hizo raro que no llegara todavía aquí. El arponero, ya lo vi. Voy en el centro haciendo el motor. A ver, con nosotros ya llegó. Autofobia. Persigue a Norkin. ¿Dónde estaba? No, persigue al otro. Bien. Por la casetilla estaba. Dale.
Vamos, me armo todo. Es que si este perro tiene... Oh, espero que no me haya visto. ¿Estás ahí cerca, no, King? Más o menos. No, conmigo hasta una orilla. Oh, ah, yeah. Ya. Hacia el motor que hicimos, ¿qué? Sale en abajo. ¡Hijo de puta! ¡Y me va a tirar de uno! ¡Córrela, córrela, córrela! Si te agarras desde muy lejos, te da vulnerabilidad. Estúpido puerca, ¿qué no ves que está persiguiendo a los otros, maldita cobarde? Me sigue a mí, me fui hasta el otro lado. Ah, maldita perra. No, déjame curarte, desgraciada. No, déjame curarte. ¡No, maldita perra! ¡Quiero curar yo! Me deja, va hacia el centro. Pero me atreves, otra vez. Hacia nosotros ya. Tórate ahí. No llevo que ser. Creo que no era necesario, pero bueno. ¿Qué es la mierda esa? No, olvídalo, 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 viene, 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 viene. Quítate de ahí. Vámonos de aquí, perro, vámonos de aquí. Ya se regresó al colgado. ¡Uy, hijo de la mierda! Madre, llega bien lejos su maldito arpón. Quítate, me vuelve a agarrar. Creo que vas a tirar, ¿ok? Aguas. Curo antes de que llegue. ¡Ah, no más! ¡Ya me curaba antes! ¡No manches, perro! O sea, me... ¡No! ¡O sea, sí se llenó la maldita mierda! ¡Estúpida basura de juego! Va por el tirado. Va por él, bájenme ya. Estúpido King, deja de curarte y ven. Ahí acabaste, corre. Bueno, primero lo voy. Ya lo carga. Te arriesgas más, pero como ves... ¿Qué se buguea esta mierda cuando...? No, va a darle a motores, perra de mierda. ¿A qué te da entonces? Esto ya está en la esquina, sin el motor. ¿Ya te vio? Sí. Esquina contraria, roca hacia tu izquierda, dejo el motor a la mitad. Voy por el segundo. Demasiado este maldito foto de mierda. Dejaba hacer los salidos, bueno, hacia el... Claro. Me persiguen. ¿Por dónde? Ya vale. Ya vale, ya vale, me paré. Soy lefa yo y aquí ya no hay palé. De tan mercha. Viene por mí, creo. Estoy bien lejos, a ver si me da tiempo de caer el motor. Pase el otro, estaba conmigo. Ah, ya. No hace nada, está paradota. Sí, ya la vi. No se mueve de un lado a otro, lo estúpido. No se me da tiempo a curarte. Se le pegó a la otra. Sí.
Entonces no traigo para cuchillar. No digo porque traigo tu acta. ¡Corre, corre, 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 corre! ¡A tu izquierda, a tu izquierda, a tu izquierda! Nah, sí, tiene vocación este perro, ¿no? Está por ti. Ahí, bien. Sigue el rastro. Bueno, hacer motores de aquel lado. Yo acabo el que dijiste, Pircha, y ahorita voy a tratar de hacer el de... Ah, no sé si convenga el del túnel. Este lo he visto, yo creo que va a morir antes o el otro, güey. Se acaba lo... Ya ves, está viene por mí, viene para... por mí, viene por mí. Me voy de aquí. Persigue la perra, ¿eh? Pero me persigue desde bien lejos el imbécil, así que no sé si se vaya a dar por vencida. Ya lo perdí. Quiere tirar con su habilidad del arponero el imbécil y no puede nomás. Una mierda esa habilidad porque dice, después de 15 metros, si arponeas a alguien lo puedes tirar de un golpe. No manches, jalarlo 15 metros es casi imposible. Es prácticamente imposible, yo la tengo esa mendiga habilidad. Esa maldita, es un accesorio. Es una mierda. Acabo el motor que no me dejó acabar. ¿Ya? ¿Están dando a uno allá o no? Sí. ¿Si lo acaban? ¿Persigue? ¿Te persigue aquí? No. No, creo que ya me dejó. ¿Dónde voy a dar al de acá? Cúrate. Ten cuidado porque... Ah, viene para acá, hacia mí el perro. Ponte otro, ponte otro. Ah, sí, es cierto. Vamos a la mitad ya, Rock, aguanta. Ya me dejó, ¿eh? Voy a jalar ahí, Pecha, que... Yo estoy viendo hacia atrás, justamente. Tiene el radio terror bajo, pero trae vocación, así que tengan cuidado, porque... Me fui hasta la orilla a curarme. Me dio vulnerabilidad, no sé qué, me va a tirar de uno. Sí, porque te arponeó a más de 15 metros. Tengo que ir a abrir las malditas puertas. Están las dos de ese lado. Está enfrente de la casetilla. Vale. ¿Es llave o no? No. Más el de la puerta de la izquierda. La persiguen. Ya voy para allá yo. A correr aquí a mi lado. Ay, me va a bajar del todo. ¿Abriste tu puerta aquí? Sí, vente por acá. A ver si no tiene... Ah, no. Me traigo para cuchillar. ¿No traes o traes? Sí, traigo. Dale, ahorita voy a hacerles... La puerta. Les voy a hacer golpes de escudo. Yo estoy aquí cerca de la Pircha. ¿Dónde está el perro ese? Está rondando por la casetilla. La trampilla no la veo, cerveza. ¡Ah, no, no se regresó! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Córrele, Pircha! ¿Ah, te está curando? Corre la maldita salida. No, no conviene que te cure, te va a querer dar de 15 metros, le va a dar esa mensa. No, no, váyanse, para que me cargue. Ya te va a acabar de cuchillar. No me tira de uno. No te voy a agarrar otra vez, ¿eh? No, ahí. Va por ti. Me tira, pero no muero, ¿eh? Así que va a tener que cargar a la perra. Eso no me dejó herido, aunque sea. Sí, nada. Pasas. Bueno, ahorita que sea.
¿Dónde me va a llevar nomás? Ah, aquí está. Cuidado, no os voy a dar ahí, Hijo. No me pegó a mí la perra. Te traigo para acuchillar, pero necesito que me pegue, obviamente. Sí, ya estoy. Pero mira, si se salen. Oh, es que no sé si voy a llegar a la trampilla. Voy a ayudarle, a ver si puedes, me curo. Intenta ayudarles. Mira, cargo a ese perro. Si tuviera la habilidad de tumbar el gancho donde me colgó, no llegaba. Ah, ya murió ese perro. Ten cuidado, picha. ¿Llegas a la trampilla o no? Ya casi estoy. Ah, no, tuve que salir porque como me vio con vocación, me iba a tirar de nuevo. Ah, no tenía para acuchillar. ¿Te sales? ¡Tírate ya, perro! Ya estoy saliendo yo. ¡Vientos! Sí, qué idiota. Vientos, perros. Ya esa es mi misión. Bien rara, ¿no? Maldiga misión que pedía. Pero ya está hecha. Bien.